se ve pesado Santiago Jiménez en comparación con la defensa de los Tuzos de Pachuca, que parecían velocistas, ¿eh? Y sí, se tarda probablemente un par de segundos que son definitivos porque ya había hecho el desplazamiento Roberto Alvarado por el centro del campo, pero no le tocó, no llevaba la cabeza de hacia arriba, ¿no? Santiago Jiménez. ¡Viene el centro! ¡Cuidado! ¡Gol! ¡Marcó Cruz Azul! ¡Ya se incendió el Estadio Huracán! ¡Gol de la máquina! ¡Gol de Juan Escobar en tiro de esquina! ¡La máquina de visitante 1! ¡Pachuca 0, Gerardo Ramos! Lo tuvo que hacer un defensa porque no llegó justamente Roberto Alvarado, tampoco Orbelín, tampoco Santiago Jiménez, pero sí Juan Escobar, el defensa central, por el costado de la derecha en pelota parada, que es muy bueno. Se adelanta al marcaje de dos elementos, se quita la marca y bueno, pues se gira el cuello y rompe la red. ¿Qué te gusta, Charlie? Un paso del guardameta, el remate es muy rápido y así Cruz Azul abre el ostión, por fin está ganando. Minuto 62, Pachuca 0, la máquina. Sí, señor, la máquina ya anotó. Pues la verdad que con más alma este equipo, con más ganas que verdaderamente lo que pudiera ser un armado excelente o una forma de jugar buena, mi queridísimo Chato Ibarrán, así es como alcanza este primer gol el equipo de Cruz Azul el día de hoy. Sí, efectivamente, el esfuerzo, el estar ahí encima, pues bueno, ahora cumplió el objetivo, que es que la pelotita redonda esté tras las redes. Un revulsivo, una bocanada de aire, lo está consiguiendo Juan Reynoso con una pelota balón parado. Y bueno, yo insisto, de Pachuca le hacen falta muchísima astucia y labor estratégica a Pezzolano para tratar de recomponer a lo largo del partido. No se queda corto Pezzolano el día de hoy. Mi queridísimo Chato, uy, cuidado, no, porque venía jugada importante y el balón pasa apenas arriba. Tenía qué grave la error, importante Mauro Quiroga y se la pierde dentro del área. Estoy contigo, Gerardo Ramos. No, es un globito dentro del área. Víctor Guzmán se adelanta en el área pequeña, con la cabeza alcanza a dejársela en bandeja de plata Mauro Quiroga. Una gran falla. Pero qué bien, José de Jesús Corona, muy valiente, achicando el ángulo de tiro, pero ya tenía portón abierto Mauro Quiroga, le clava la pierna izquierda y la manda, pues como palo de golf, hacia arriba, gol de campo. Híjole. Estoy contigo, Chato Ibarrán. Mis conclusiones es, ganó Cruz Azul. Pero, ¿qué opinas de que ganó? Ganó Cruz Azul. Cruz Azul. Increíble lo de Quiroga, ¿no? ¿Cuántas falló? Tuvo algunas que sí fueron muy buenas atajadas de Corona, pero esta tres última... Tres claras, Chato. Esta última sí, caray, es de llegar al vestidor y decirle, quítate la playera y sácate, no te quiero ver, ¡sácate! Bueno, no tanto así, pero no, es un yo grave sí error. O sea, como entrenador, ¿no te enojaría? Llegamos al final del partido, Cruz Azul lo gana 1-0, y bueno, pues con esto suma sus primeras 3 unidades del torneo, mostrando mucho corazón, mucho ímpetu, muchas ganas. La verdad que no hicieron un gran juego, pero vinieron a ganar este partido con más ganas que otra cosa, hasta le podríamos llamar amígdalas.